لكن المدرسة الإسبانية معروفة إن هي ما بتعتمدش شوية، وغيرت لنا مفهومنا، وهي دي كرة اليد الحديثة، غيرت لنا مفهومنا شوية. كنا الأول، أنا كنت لعيبة هاندبول على فكرة، غيرت لنا شوية مفهومنا، كنت باك ليفت، غيرت لنا مفهومنا أوكي غيرت لنا مفهومنا من فكرة إنه كنا دايما الاعتماد على الخط الخلفي اللي هو الباك ليفت والباك رايت والهاف. دلوقتي لا، بقى الاعتماد كمان على الخط الأمامي، وبقى هدافين الفريق من الخط الأمامي، وبقى في اهتمام بفكرة الفاست بريك أكتر من الهجوم المنظم. فحضرتك يعني بتميل للهجوم المنظم ولا للفاست بريك؟ بتميل لفكرة الخط الخلفي ولا الخط الأمامي، ولا إن كل اللعيبة وكل المراكز تشتغل مع بعضها؟ Mira, ahí Ana, la pregunta no es fácil de responder desde el punto de vista de que es muy amplia la respuesta. O sea, cuando, por poner un ejemplo, cuando uno llega los cuatro finalistas de un campeonato del mundo, normalmente siempre son los cuatro que han defendido mejor y los cuatro que han atacado mejor, o sea, los cuatro que han recibido menos goles y los cuatro que han metido más goles. Por lo tanto, limitarse o dejar un lado a un lado, un poquito de lado, la defensa o el ataque sería un error. Por experiencia también sé que los mejores equipos, los equipos más importantes, tienen un mejor contraataque. Realmente son muy buenos en ese contraataque. Pero también hay equipos que son muy buenos en ese contraataque, que en el momento que el repliegue defensivo es bueno y les quitas ese arma, realmente les limitas muchísimo. Entonces, al final tiene que ser un equipo lo más completo posible. Tiene que tener una muy buena defensa, tiene que tener un muy buen contraataque, tiene que tener un ataque organizado, estable, con muy pocas pérdidas de balón, minimizar las pérdidas de balón y con un repliegue defensivo realmente muy efectivo. Consigues hacer todo eso, eres campeón seguro, seguro, porque realmente el hecho de quitar el contraataque al equipo contrario, a equipos que son capaces de meterte 12, 14, 15 goles en un partido, realmente quitarles esa posibilidad es restarles de 30, 35 goles, restarles 12, 15, es dejarles a equipos en 20, 25 goles, no más. Y eso es muy bueno. Y si encima consigues tener una defensa muy fuerte, es dejar a los equipos por debajo de 23, 24 goles. Y eso sería impresionante. Entonces, dejar uno de los aspectos tan importantes de lado creo que sería una error para nosotros. نجاح أي فريق بيبدأ من الدفاع ولا من الهجوم؟ يعني لما يبقى دفاعه قوي جدا ده هيخليه إن هو يبقى فريق أقوى، ولا لو بيعرف يهاجم هيبقى فريق أقوى؟ Hay un dicho en España que no sé si es a nivel mundial, los ataques ganan partidos, las defensas ganan campeonatos. Entonces, como bien dices, todo parte de la defensa. Si tú consigues tener una gran defensa, vas a recuperar balones, y si recuperas balones vas a tener posibilidad de contraataque. Por lo tanto, ya tienes... Con una gran defensa puedes tener un contraataque. Una gran defensa también significa tener un gran repliegue. Por lo tanto, de los cuatro puntos importantes ya tienes tres ganados con una gran defensa.